¿Sabías que en las zonas desérticas del Medio Oriente, los ciervos perciben el agua a kilómetros? Escuchar bramar a un ciervo destroza el corazón. Es sumergirse en la sinfonía de la desesperación. Es presenciar cómo la naturaleza misma se estremece ante la amenaza inminente de la muerte. Es como si le hubieran enterrado un cuchillo en su pecho. Así clama y gime por el agua hasta que llega al agua. Cuando David oye eso dice: eso me pasa a mí. David, como todos nosotros, ha sentido el cuchillo de la soledad y la sed profunda en su pecho. Y en uno de esos momentos de desesperación, nacieron las palabras: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que en medio de nuestro propio desierto emocional, de nuestras penurias y anhelos, somos como esos ciervos sedientos. Pero, al igual que el ciervo encuentra su alivio en las aguas que ansía, nosotros también encontramos consuelo al clamar por la presencia divina. En cada bramido, en cada suspiro yace la esperanza de que, al igual que el ciervo finalmente alcanza el agua que le salva, nuestras almas encuentren su paz en la fuente eterna del amor y la gracia.